Nativos Digitales es una iniciativa que tiene por objetivo capacitar a jóvenes vulnerables en tecnología, específicamente en el desarrollo de aplicaciones móviles para Android y en programación Java. Es una de las iniciativas más grandes y que mayor inversión se llevan de parte del presupuesto de responsabilidad social. En el curso aprendí desde programar algo básico hasta ahora que terminé el curso, que empezamos a hacer una aplicación de Android. Está muy bueno lo que hace Mercado Libre invirtiendo en diferentes grupos como Nativos Digitales, ayudando a que se desarrollen más jóvenes en el lenguaje, ya que hay una gran ausencia de técnicos en sí y también de ingenieros en el ambiente. Y la parte que más me gustó fue de Android, porque ves cosas totalmente diferentes y decís, wow, es más fácil de lo que pensé. Y ahí es donde nos bajás los brazos y decís, quiero seguir aprendiendo. Otro de los pilares importantes que contiene el programa Nativos Digitales es todo lo que relacionado a orientación laboral y formación profesional. Es por eso que este año sumamos a Manpower como socio. Pude aprender cómo hacer mi propio currículum, cómo entregarlo. Puntualmente este año abrimos un centro de desarrollo en Córdoba y decidimos extender el programa Nativos Digitales también allá. Se capacitan en herramientas de programación, en entender cómo programar, tanto para aplicaciones web como para aplicaciones de dispositivos móviles, que son las tendencias que hoy nosotros vemos como las crecientes en la región. Accediendo a esas capacitaciones, la posibilidad de generarse un empleo y una posibilidad de salida laboral de ellos va a ser mucho más grande. Es muy interesante haber tenido el programa acá en la escuela, en el sentido de que da una formación y una actualización a nuestros alumnos en algo que está en plena vigencia.